Educación Municipal, dirigida por el señor alcalde Ricardo Cáliz, y en conjunto con el Departamento de Turismo, se realizó este día la gran campaña de limpieza denominada Playas Limpias para Todos, con el objetivo de proteger la vida marina y brindar un ambiente limpio y agradable a turistas nacionales e internacionales. Para esta gran campaña de limpieza, se contó con el apoyo de las diferentes organizaciones interinstitucionales, Fuerzas Vivas y Sociedad Civil. Bonita iniciativa la del alcalde Ricardo Cáliz y su equipo de la Municipalidad de Tela, como parte del Instituto de Conservación Forestal de lo que es la ciudad de Tela, y pues agradecidos porque realmente estas iniciativas son de gran importancia para la ciudad, debido a que hay que crear conciencia en la población para que no se nos esté acumulando tanta basura. Actividad. Nosotros pues venimos en representación de Tela Divers and Sea Life Conservation y nos agrada que las personas nos visiten, pero solo queremos pedirles esa colaboración para mitigar este problema que está ocasionando los desechos aquí en estas playas. Pues, un paraje natural tan bonito no lo podemos arruinar de esta manera, entonces que colaboren con nosotros recogiendo sus desechos y que los lleven a recipiente de basura más cercano para evitar este tipo de problemas. Nelvin Bustamante, de la Fundación ProLánzate, una fundación ambientalista que comanejamos tres áreas protegidas en el municipio de Tela, ¿verdad? Y este comanejo lo hacemos juntamente con la Municipalidad de Tela desde el año 96, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos, ¿verdad?, con esta actividad. Realmente vemos también el compromiso que esta nueva corporación está adquiriendo, ¿verdad?, con su pueblo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que estar trabajando para nuestro pueblo, ¿verdad? Las playas son nuestras. Tela es la ciudad con las playas más bellas, un rinconcito de amor, y como teleños es nuestro compromiso cuidarlas y preservarlas. Ese es un proyecto corporativo. Esto nace de la corporación municipal. Quiero felicitar a los regidores, ¿verdad? Porque es una iniciativa propia, viendo las necesidades que hay de limpiar nuestras playas y todo el casco urbano y toda la ciudad. Entonces, el esfuerzo que estábamos haciendo como administradores municipales, ellos tomaron a bien en una reunión sumarse en este proyecto, y más bien proponer este proyecto y felicitarlos, ¿verdad? Porque de verdad se ha dado una respuesta pues al pueblo. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron, ¿verdad?, y que colocaron incluso sus equipos de trabajo para que esto fuera posible. Y felicitar de nuevo a la Corporación Municipal por la decisión que tomó, ¿verdad? Este tipo de cosas son las que nos van a hacer diferentes. Gracias a Dios hemos tenido una respuesta masiva de parte de la población, ¿verdad?, y de diferentes instituciones que se han sumado a la limpieza de las playas, y están muy contentos porque es primera vez que se da una iniciativa como esta de parte de la Corporación Municipal. El grupo de corporativos que estamos aquí presentes, hacerles un llamado de conciencia, pues que mantengamos las playas limpias, porque pues este es el adorno que nosotros tenemos para que los turistas puedan venir e irse satisfechos de nuestra ciudad. Como lo dijo el señor alcalde, que aquí anda presente con todo el grupo, resulta de que esto inicia. Y cuando nosotros le dimos que inicia, aquí estamos invitando a todo el pueblo teleño, a todos los medios de comunicación. Estamos felices porque solo la unidad es la única alternativa para lograr los objetivos. Gracias a Dios, ¿verdad?, estamos presentes en todas las obras que el señor alcalde. Yo invito a todo el pueblo teleño y al municipio entero que se sume a desarrollar, que se vea Tela muy bonito. El mensaje sería, ¿verdad?, decirles de que estamos comprometidos con el municipio en mantener limpias las playas, ¿verdad?, darle seguridad a las personas que los visiten, ¿verdad?, dentro del municipio, que los ayuden a mantener limpias las playas. Al terminar la jornada, estos son los resultados. Playas limpias para todos. Saludos a todos. Eternamente agradecido con las organizaciones que se proyectan, con la municipalidad, en especial a los que se sumaron en esta campaña de limpieza. Primero que todo, valorar el recurso humano, como lo es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, nos acompañaron el Cuerpo de Bomberos, esto es ProLánzate, Amatela, Tela Drivers, toda la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mi Instituto Tecnológico Superior Tela, personal del César Mariscos, todo este grupo de personas nos han acompañado, creo que también de la Fundación de la señora Fugón también nos acompaña. Entonces son un grupo de personas
así como los dueños de los negocios de playa se sumaron en esta campaña, entonces muy agradecidos con ellas. Asimismo, empresas que nos regalaron lo que es la hidratación, como ser Cervecería Hondureña, Embotelladora de Sula con su marca Pepsi, Agua Roca, Agua Tela, Agua Quincho, todas estas instituciones nos dieron lo que es la hidratación para todo este personal, tanto municipal como voluntariados que andan acompañando la campaña organizada por el señor alcalde Ricardo Cáliz en compañía de sus regidores. Demostrando que unidos hacemos la diferencia. Municipalidad de Tela, trabajo, unidad y transparencia.